Gusto que estén con nosotros en Show Manual hoy lunes. Bueno, pues tenemos muchas sorpresas para ustedes. Primero, decirles que, bueno, pueden ustedes tener un clasificado en nuestra página con solo ir a Facebook. Así es que, por favor, vayan y hagan todo lo que las bases nos indican. Y, bueno, platicarles que el día de hoy vamos a tener unas maestras espectaculares. Va a estar la maestra Marisol en nuestra sección de Brush Paint, que, bueno, va a estar increíble. Va a estar la maestra Abby en nuestra sección de crochet y el día de hoy vamos a abrir una nueva sección que se llama estambres y va a estar nuestra nueva maestra que se llama Bansi. Así es que véanlas y aprendan mucho. Vamos a ver a las maestras. ¿Qué tal, amigos de Show Manual? Pues bueno, iniciamos con todo lo que la primavera nos da, mucho calor, muchas flores, energía, positivismo y demás. Entonces su sección de maquillaje fantasía va a estar llena de color para que ya se preparen para el carnaval, la fiesta y demás. Y vamos a comenzar con una técnica múltiple. Vamos a ver técnica de pincel y también aerografía. Vamos a comenzar con un pincel cuadrado de media y vamos a tomar un poquito de maquillaje en un tono morado metálico y vamos a comenzar desde el lagrimal, cierra tus ojitos Tali, desde el lagrimal hacia el extremo externo del ojo, como haciendo un antifaz en ambos dos lados. Y este maquillaje te puede servir para editorial o para que te vayas a esa fiesta de carnaval. Ya que tenemos cubierto con esta brochita, vamos a difuminar y vamos a poner un degradado de color. Limpiamos nuestra brocha y vamos a poner un poquito de tono rosado, integrando el color para hacer un difuminado. Ahí está. Y vamos a jalar un poquito el tono con pinceladas ascendentes para hacer un degradado de color. Ya que tenemos estructurado nuestro antifaz, nos vamos a ir al pincel de aire. Aquí le vamos a meter otro color y vamos a utilizar un tono turquesa y vamos a hacerlo con movimientos descendentes para mezclar los colores que ya tenemos. Y vamos a sacar unas líneas del extremo externo del ojo hacia el pómulo. Con pinceladas muy suaves y tratando de integrar todo el color. Recordándoles que todos los pigmentos son dermatológicamente probados, son base agua, son ligeros y no necesitas sellarlos ni fijarlos. Si este maquillaje va a estar expuesto a teatro, pues sí te sugiero que pongas pues antes un tónico balanceador, un tónico de rosas y pongas un fixer, ¿ok? Ahora nos vamos con nuestro pincel de aire y vamos a poner un poquito de pigmento blanco, también hipoalergénico,
y que sea micronizado para que pueda rodar en nuestro aerógrafo. Enseguida vamos a utilizar una plantilla con la que vamos a empezar a diseñar, ¿ok? Cuando tengas una plantilla, te aconsejo que no la uses como tal cual está, sino que tú juegues en movimiento de tal manera que tú puedas crear con una sola plantilla muchísimos, muchísimos diseños, ¿ok? Y así, bueno, hagas todo diferente y personalizado y cada diseño que hagas sea único. Una recomendación que yo te doy antes de irte directamente al rostro, checa la presión de aire que sea la adecuada, ¿ok? Y comenzamos. En degradación de color. Muy bien. Vamos a tomar otra puntita y hacemos otro diseño por acá. Por otro lado. Y vamos a hacer otro diseño en el extremo externo del ojo. Y siempre hay que tener comunicación con nuestra modelo porque a veces se sienten incómodas o dicen, ay, ¿a qué horas va a venir el aire del aerógrafo? Pues hay que tener esa comunicación con nuestra modelo para que tengas éxito en tu maquillaje. Cierra tus ojitos, por favor. Vamos a hacer otro diseño de este lado. Voltea tal y de este lado. ¿Y qué te parece si nos vamos a la lista de materiales y continúa aquí con nosotros en Show Manual? Muy bien, ya apuntaste la lista de materiales, pues seguimos con este diseño para que no te lo pierdas, ¿ok? Seguimos con nuestra plantilla y vamos a hacer unos pequeños diseñitos. Cierra tus ojitos, Tali. De este lado, solamente usando un piquito. Y bueno, quizás digas, ay, no tengo la plantilla, no te preocupes, todo puede funcionar. En este caso vamos a usar un listoncito y fíjate cómo lo vamos a usar para diseñar, ¿ok? Vamos a tomar este listón, pedimos a nuestra modelo que cierre los ojos y con este listoncito lo vamos a usar como un stencil, ojitos cerrados. Solamente es que lo posiciones, voltea hacia acá por favor, y tomes el diseño que tú quieras. Muy bien. Cierra tus ojitos, por favor. Ahora nos vamos a ir al área del ojo. El área del ojo es muy sensible, 7 veces más sensible que cualquier parte del rostro, entonces tienes que irte con mucho cuidado y sobre todo con una presión más baja en tu pincel diario. Ojito cerrado. Ahí lo que hicimos es ponerle en el área de luz un poquito de luminosidad para que su mirada se vea intensa y tu diseño se vea también cargado de luz. ¿Me detienes tantito, Tali? Ahora vamos a tomar un pincel redondo número 5 y vamos a empezar a diseñar unas líneas que serían como si fueran las pestañas inferiores donde vamos a colocar unas gemitas para darle brillo al color. Mira hacia arriba, delineamos el ojito de la parte inferior, desde el lagrimal hacia el extremo externo del ojo, pedimos a la modelo que mire hacia arriba y vamos a jalar hacia abajo con nuestro pincel a 90 grados para que nos queden líneas muy definidas y a mano alzada. Voltea un poquito hacia acá, en el otro ojito también. Y bueno, si quieres aprender a fabricar tus esténciles o a manejar el aerógrafo, acuérdate que me puedes visitar en Pablo Neruda y Avenida Patria, en el local L9, ahí en Plaza Universidad. Terminamos con estas líneas y ahora vamos a buscar por aquí unas gemitas que tenemos en línea y vamos a poner, como son gemitas autoadheribles,
ya no necesitas ponerle ningún adherente, solo necesitas despegarlas y empezarlas a pegar una por una según tú necesites tu diseño. Entonces, en el extremo de las líneas que hicimos, le vamos a poner una gemita. Igual, si te complica, puedes auxiliarte de unas pinzitas para que las coloques, o con mucho cuidado lo puedes ir haciendo con tus manitas. ¿Está? Aunque también es muy cómodo para tu modelo, para que no la toques directamente con tus manos, que las deposites con una pinzita y no se te peguen en las uñas como a mí se me están pegando, ¿ok? Entonces las agarras con tu pinzita y las colocas. Aquí está, otra más. Y otra más de este lado. Una que se deje pegar y que no se meta entre las uñas. Pareció el maquillaje del día de hoy. Por favor, te sugiero, te ruego, te lo imploro, síguenos en todas nuestras redes sociales. ¿Y qué te pareció el maquillaje del día de hoy? Por favor, si lo necesitas ahora para tus eventos de la primavera, no dudes en pedirnos todos los tips que quieras aquí en Show Manual. Muy bien, pues ahora vamos a poner una gema diferente. Vamos a tomar unas gemitas en forma de perlita y vamos a poner en cada uno de los garigoles para decorar nuestro antifaz y que se vea con más volumen nuestro antifaz. Ahí está. Y puedes utilizar piedritas de Swarovski, puedes utilizar gemitas a tu elección y puedes utilizar adhesivo cosmético o en este caso piedritas autoadheribles que te funcionan muy bien. Vamos a tomar nuestro pincel de aire y de nuevo vamos a tomar nuestro stencil para darle un terminadito. Muy bien, le pedimos a nuestra modelo que cierre sus ojitos y vamos a contornear el rostro con nuestra plantilla. Ojito cerrado. Ahora del otro lado, volteando hacia acá, por favor. Hacia el frente, en el mentón. Y vamos a tirar unas líneas. Al otro lado. Tus ojitos y le vamos a decorar con piedritas también el antifaz. Vamos a tomar nuestro pincel del número 8 y vamos a tomar un poquito de maquillaje en tono morado metálico y vamos a hacer unas líneas en garigoles. Fíjate muy bien, tu pincel si lo tienes a 90 grados y sin presión vas a lograr una línea delgada, fíjate muy bien, delgada, y si tú presionas vas a hacer una línea gruesa, ¿ok? Si levantas haces una línea delgada y si bajas haces una línea gruesa, ¿ok? Entonces ahora sí nos vamos al rostro, voltea Talia de este lado,
y vamos a sacar unos garigoles a 90 grados, delgado, grueso, delgado, subes, giras. Otra vez. Delgado, grueso, delgado, giras y subes. Ahora del otro lado. Delgado, grueso, delgado, giras, subes. Delgado, grueso, delgado, giras, subes. Delgado, grueso, delgado, giras, subes. De tal manera que con un solo pincel puedes tener trazos combinados sin necesidad de cambiar tu pincel. Ahora vamos del otro lado. Giramos. Delgado, grueso, delgado, giras y subes. Delgado, grueso, delgado, giras y subes. Y cuida, por favor, la simetría de tu diseño, que todo lo que tengas de tu lado derecho, también lo tengas de tu lado izquierdo. ¿Ven qué bonito? Vamos a sacar unas líneas muy delgaditas. Si se fijan, no he cambiado de pincel, es un pincel gordito, sin embargo no estoy haciendo tanta presión y de esa manera tengo un trazo como si estuviera utilizando un liner. Ahí está. ¿Vale? Y para darle simetría de color, vamos a ponerle en el labio un poquito de los elementos que ya tenemos en el rostro. Entonces aquí tengo un poquito de morado. Lo mezclé con un poquito de azul y lo que voy a hacer es oscurecer los extremos y voy a dejar un poquito de claro en el centro de la boca para dar un poco de volumen. Entonces enjuago mi pincel y ahora me voy al rosado y voy a integrar el color. De esa manera me queda más oscuros en los extremos y más claros en el centro y nos va a dar mayor volumen en nuestro labio. Ahí está. Ahora vamos a pedir a nuestro modelo que voltee de un lado, voltee del otro. ¿Qué les parece? Okay. Unas poquitas de líneas en tono morado, intercaladas con las pestañitas que ya tenemos trazadas. Vamos a sacar unas líneas también en morado de este lado para que combine con todo el diseño. Pues ahora sí, ¿qué les pareció nuestro maquillaje el día de hoy? Por favor, no se lo pierdan, manden todas sus sugerencias y peticiones a Show Manual y síganme en nuestras redes sociales. Y búsquenme como Maya Makeup en redes sociales y mi teléfono es el 38 34 08 41 y mi página es www.mayamakeup.mex.tl. Muchísimas gracias y sigue aquí en Show Manual. Hola, mi nombre es Abigail Magdaleno, soy técnica en crochet. Hoy vamos a realizar esta mini macetita costurero. Miren, aquí están los alfileres. La vamos a realizar. Recuerden, ya hicimos la macetita. Pueden buscarla en showmanual.net. Ahí van a encontrar cómo hacer la macetita. Pero vamos a hacer con algo distinto. Vamos a hacerla con una cejita aquí para que pueda sentar la base. Aquí yo ya tengo la macetita hecha. Y vamos a realizar la cejita. La voy a hacer de un color que se vea, que se resalte, para que ustedes lo puedan notar. Aquí vamos a comenzar. Aquí hicimos la vuelta. Aquí fue donde giramos nuestro tejido. Aquí vamos a bajar dos hileras y comenzamos a hacer nuestra cejita. Primero vamos a voltear nuestro tejido totalmente. Y aquí vamos a comenzar a hacer nuestra cejita bajando dos hileras de donde volteamos. Comenzamos. Aquí vamos a meter nuestra aguja tomando un punto. Vamos a hacer nuestra primera cejita, que sería, vamos a subir con dos cadenas.
Aquí ya metimos nuestro estambre. Vamos a subir dos cadenas y vamos a hacer varetas completas, que sería tomando el punto, sacamos y hacemos nuestra vareta. Otra vez tomamos nuestra lazada, metemos en el siguiente punto, que sería así, y tomamos nuestra lazada. Aquí tomamos nuestra lazada. Es un poco complicado, pero hallándole con el tiempo se puede ser más rápido. Aquí le hacemos nuestro punto, nuestra vareta. Miren, cuesta un poco de trabajo, pero poco a poco. Ustedes pueden tomar el estambre como ustedes quieran. Aquí, miren, ya vamos a hacer nuestra cejita. Hacemos nuestro punto. Y ahorita les muestro cómo queda de atrás. Miren, así va quedando, así va mostrando cómo queda. Aquí no se ve porque es del mismo color. Aquí tomamos nuestra lazada, tomamos nuestra pestaña y hacemos. Así vamos a hacer todo alrededor. Lo hacemos un punto en cada punto. En este caso es una vareta. Y continuamos, recuerden, la macetita está en showmanual.net o en YouTube, ahí pueden encontrarlo. Aquí continuamos. Esta es la maceta grande, hay dos tipos de maceta, la grande y la chica. Aquí continuamos. Aquí sacamos. Vamos a hacer un punto en cada punto. Recuerden, estamos en showmanual.net, ahí nos van a encontrar a todas las profesoras. Ahí encontrarán mi enlace y vendo producto terminado. Aquí miren, así va quedando nuestra cejita. Así vamos a hacerle. Hacerle hasta que quede como está la otra. Continuamos haciéndolo. Es un poco tardado, pero queda muy bonito el trabajo. Continuamos. Continuamos haciéndolo. Recuerden, estamos en Pinterest de lunes a viernes de 4:30 a 5:30. Aquí miren cómo va quedando. Aquí ya va quedando. Seguimos haciéndolo hasta terminar. Esto va a ser hasta terminar, que nos quede algo así. Aquí ya lo cerramos, rematamos. Miren, aquí esta tiene la base y tiene un conito aquí hecho también de estambre. Y ahorita lo vamos a realizar. Vamos a dejar este a un lado. Vamos a realizar el conito. Aquí lo dejamos a un lado. Vamos a realizar. Primero es hacer como si fuéramos a hacer la tierrita. Vamos a hacer la tierrita, que es... Yo ahorita lo estoy haciendo de un color que se resalte para que lo puedan ver mejor, porque lo estamos haciendo en color café y es para que se vea mejor. Aquí continuamos. Vamos a hacer aro deslizado con 8 medios puntos. Aquí hacemos nuestra cadena de refuerzo y hacemos nuestros 8 medios puntos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo lo estoy haciendo con este gancho, la mesetita, para que quede un poco más firme. Es el gancho número 3 y el estambre es un poco grueso.
aquí, continuamos. Aquí ya vamos a cerrar, no vamos a hacer en espiral, lo vamos a hacer recto. Aquí cerramos con punto deslizado, subimos con una cadena y hacemos nuestros aumentos. Hacemos un aumento en cada punto, que van a ser 16 aumentos, porque hicimos 8 medios puntos. Aquí hacemos nuestros 16 aumentos, nuestros 8 aumentos, que son 16 medios puntos. Aquí continuamos haciendo nuestros aumentos. Aquí miren, aquí ya acabamos. Vamos a cerrar con punto deslizado en la primera en el primer medio punto que hicimos. Cerramos, jalamos un poco nuestro hilo del medio para que cierre. Aquí vamos a hacer un aumento y un punto y un aumento. Así hacemos un punto y un aumento hasta el final. Un punto y un aumento. Es casi toda la base de los monos que hacemos. Es por lo regular lo que hacemos. Bueno, aquí continuamos haciendo un punto y un aumento. Y en el siguiente hacemos dos puntos y un aumento. Y en el siguiente hacemos tres puntos y un aumento. Continuamos, vamos a la lista de materiales. Bueno, continuamos. Ya vieron la lista de materiales. Aquí ya terminé lo que es la tierrita, que fue hasta 3 y un aumento. Aquí yo ya tengo una adelantada, miren, aquí sí queda. Ahora vamos a hacer el conito que tiene arriba para poder ensartar los alfileres. Es igual, el conito es igual, va a ser igual aro deslizado de 8 medios puntos, aumentos, un punto y un aumento, dos puntos y un aumento. Bueno, continuamos. Aquí lo hice de 3 para que quedara un poco más grande, si no haya quedado un poco más chico. Aquí vamos a hacer el conito que tiene aquí arriba. Van a ser dos hileras de un punto en cada punto. Aquí continuamos haciendo un punto en cada punto. Aquí serían la hilera, aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, serían las 6, la 7 y la 8, serían 3 hileras y así nos quedaría el conito. Es igual, nomás aumentamos 3 hileras más. Para que quede el conito vamos a utilizar nuestra aguja, tomamos nuestra aguja, dejamos un estambre largo, metemos y vamos a voltear nuestro tejido a que quede al revés y cosemos. Aquí vamos a coser tomando nuestras dos cadenitas y jalamos. Así vamos a coser hasta terminar todo nuestro tejido para que nos quede el conito. Es un punto en cada punto, acuérdense, para que quede bien cerradito. Y así nos va a quedar nuestro conito, que es para poner las flores y los alfileres. Aquí jalamos. Recuerden, estamos en showmanual.net de lunes a viernes de 4:30 a 5:30. También nos encuentran en YouTube, en Pinterest,
Ahí encontrarán fotos cuando estamos grabando. Encontrarán también la lista de materiales por si no la alcanzaron a ver. Miren, así vamos continuando. Continuamos cerrando para que quede bien cerradito. Y ya que tengamos un poco más cerrado, vamos a rellenar con algodón. Acá lo tengo, el algodón. Tomamos un poco, rellenamos y cerramos un poco más. Aquí cerramos un poco más. Así, se tienen que tomar su paciencia para que les quede bien. Aquí rellenamos un poquito más para que quede duro antes de cerrar completamente. Seguimos llenando, yo creo que vamos a usar todo. Y lo metemos todo. Y cerramos. Aquí cerramos. Con el estambre que nos quedó de abajo, hacemos un pequeño nudo y perdemos el hilo. Aquí continuamos haciendo las flores, que sería, para hacer la flor es aro deslizado, subimos dos cadenas y hacemos tres varetas dobles. Aquí hacemos nuestras tres varetas dobles. La pueden hacer de un solo color o varios colores, como ustedes quieran. Acuérdense, la vareta doble, tomando doble lazada, terminamos en dos, dos y dos. Y así vamos a hacer nuestras flores. Aquí terminamos en dos, dos y dos. Igual, dos, dos y dos. Hacemos dos cadenas. Ya que hicimos nuestras tres varetas dobles, hacemos dos cadenas y hacemos un punto deslizado en el aro deslizado. Y así nos queda nuestro pétalo. Esto lo vamos a repetir cinco veces. Subimos nuestras dos cadenas, hacemos nuestras tres varetas dobles. Esta es una flor chiquita, pueden hacerlas ustedes del tamaño que ustedes quieran. Aquí ya tenemos dos, hacemos en dos, dos y dos. Hacemos nuestras dos cadenas y hacemos un punto deslizado en el aro deslizado. Y así nos quedan las flores. Hacemos cinco pétalos. Aquí yo ya tengo varias florecitas para enseñarles cómo queda. Aquí vamos a voltear nuestra macetita. Miren, así queda. Pero como es de café, no se va a notar. Aquí acomodamos. Este va a ir aquí. Para pegar nuestras flores vamos a utilizar alfileres. Tomamos un alfiler, ponemos un poco de silicón frío y pegamos nuestra flor. Así. Y tomamos otra flor. Y así. Y así la vamos pegando hasta terminar. Ya que seque el silicón, podemos sacar nuestros alfileres con unas pincitas o algo. Y así nos queda nuestra macetita. Bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. Esto es showmanual.net. Mi nombre es Abigail Magdaleno. Nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal, amigos? Este es un manual tip. Les voy a enseñar cómo hacer un adorno, un holancito con nuestro bolillo. ¿Sí? Vamos a tomar un pedacito de pasta
del color que quieran. La vamos a trabajar un poco, como siempre se los he dicho, bien trabajada. Vamos a extender con nuestro rodillo. Dejen, quito esta. La extendemos. Si queremos hacer, por ejemplo, un faldoncito, lo dejamos un poco gruesito. Tomamos nuestro bolillo y vamos a hacer unas pequeñas colancitos. Queden parejitos. Y ya puede ser el holancito de alguna pieza que ustedes quieran y les va a quedar bonito, o hasta de una flor. Y si quieren le pueden hacer unos pequeños toquecitos para que les quede un poco mejor. Y ustedes con su bolillo pueden utilizarlo y lo pueden hacer así. Pueden utilizar este otro tipo de bolillo también. Por ejemplo, lo podemos voltear y lo podemos hacer. Y les queda más chico, les queda de la misma manera que ustedes quieran. Sus formas que ustedes le quieran dar a su pasta, sus terminados. Espero les haya servido, les haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego. Hola, soy Vansi y bueno, vengo a platicarles un poco de los telares. Vengo de una empresa que se llama Kent Estambres y Telares y ahí, bueno, nos encargamos de manejar todo lo que son estambres y nuestra gran pasión son los telares. Los telares tienen diferentes piezas. Está el cuerpo del telar, están los peines. Los peines vienen de diferentes tamaños. Por ejemplo, este que tiene 5 DPI, quiere decir que caben 5 hebras por pulgada o 20 hebras por cada 10 centímetros. Son peines amplios, estos son como para estambres muy gorditos o como para puntadas caladas. También tenemos el de 7.5 hebras por pulgada o 30 hebras por cada 10 centímetros. Este es el que más usamos. Realmente con este se puede hacer cualquier cosa, no hay necesidad de utilizar los demás, a menos que sean estambres de verdad muy gorditos o muy, muy delgados. Pero este es el de batalla. Tenemos también el peine de 10 DPI o 40, son 10 hebras por pulgada o 40 hebras por cada 10 centímetros. Este es para estambres más delgados. Y tenemos ya el que es así como para super picados, el de 12.5 DPI o 50 hebras por cada 10 centímetros. Este es para hebras muy, muy delgadas, sedas, hilos. Y también, bueno, hay que tomar en cuenta que por cada uno de estos orificios podemos meter varios hilos como tal, sin necesidad de que sea estambre. Otra parte del telar son las prensas. Las prensas las utilizamos para fijar nuestro telar a la mesa. Y si somos un poquito rudas o fuertes para tejer, bueno, que no se esté moviendo. También tenemos los ensartadores, que este le llamamos el pescadito, y tenemos también este ensartador. Este se utiliza para los orificios, este es para meter los estambres por el peine, y este es por el orificio, y este es por la ranura. Bueno, lo vamos a ir viendo sobre la marcha, pero sí quería que conocieran todas las partes de un telar. Tenemos las navetas, que como su nombre lo indica, es la nave en la que se transportan los estambres. Hay de muy diferentes tamaños. Y bueno, esto va en función del tamaño del telar, porque hay telares de 20 centímetros como este chiquito, hay de 40, 50, 60, 70, 80 y hasta 1.20 en los que nosotros manejamos, que son más bien caseros. Entonces, bueno, hay personas que preferimos las navetas chiquitas a pesar de que el telar sea muy amplio y otras personas que prefieren las navetas más amplias. Bueno, no solamente va en función del tamaño del telar, sino también qué es lo que más nos acomode a nosotros. El hecho de que un telar sea de 20 centímetros no significa que no podamos hacer cosas más grandes, podemos hacer varias tiras y unirlas, pero sí podemos hacer cosas desde 1 centímetro hasta la medida que alcance el peine. Existen telares como este, que es rígido, y telares que se doblan por la mitad.
En uno de nuestros proyectos que vamos a hacer, les voy a mostrar ese tipo de telar. El que se pliega, pues se puede llevar a todas partes, ¿no? Y bueno, este tipo de telar es práctico porque son muy fáciles de manejar para nosotros. No son los telares de marcos complejos que, bueno, solamente personas muy expertas, nuestros indígenas en México hacen unas cosas preciosísimas con esos telares, son muy complicados de manejar para nosotros y para poder esconderlo en casa y no necesitar un cuarto para poner el telar, esto es muy práctico. Ahora, tenemos aquí, les traje algunas muestras de lo que se puede hacer en el telar. Hay diferentes tipos de puntada, por ejemplo, esta se llama pata de gallo, es una puntada con tres diferentes colores, bueno, pueden ser dos colores, pero el chiste es que se forma un dibujo que Coco Chanel puso muy de moda en su tiempo, que se llama pata de gallo. También se pueden hacer líneas, se puede utilizar, como en este caso, estambres muy delgados de bambú, de algodón. Esta rojita también es de bambú. Hay alpaca. También se pueden hacer cosas como esto, que son tapetes peludos. Se pueden hacer escoceses. Este tejido tipo escocés, en Escocia, de hecho, cada familia tiene su tejido y nadie más lo puede utilizar, están registrados y ellos ya marcan cuántas líneas de qué color van para formar el diagrama. Podemos hacer pues muchísimas cosas. Los telares, como su nombre lo indica, es para hacer tela. Entonces podemos hacer desde cintas para las manos, para el cabello, podemos hacer bufandas o telas grandotototas para de ahí cortar y hacer una falda, un vestido. Tenemos una alumna que pinta, que dibuja, ella es artista y hace sus lienzos. Entonces, bueno, es infinita la cantidad de cosas que se pueden hacer con el telar. Ahorita vamos a ir a los materiales que vamos a utilizar para nuestro primer proyecto y nos vemos en un momento. Bueno, continuamos con nuestro programa de telar. El día de hoy vamos a hacer un proyecto que en lo personal me gusta mucho. Es este tapete hecho con trapillo y con hilaza de algodón. Es un tapete muy práctico, se puede lavar en casa, es muy resistente y van a ver qué rápido se hace en el telar. Para hacer este proyecto vamos a necesitar hilaza de algodón. Tiene que ser una hilaza ruda, que no sea muy delicada, no tiene que ser muy fina, que aguante bien pues estar en un tapete. Y yo lo que hice fue utilizar muchos colores, pedacitos que tenía en casa. Y también vamos a necesitar trapillo. El trapillo es un estambre que es muy grueso, está hecho con tela de camiseta, es muy resistente, tiene cierta elasticidad, entonces eso nos permite que el tejido se compacte y que sea un tapete muy resistente. No se usa tanto para prendas porque es muy pesado. Vamos a utilizar el peine de 7.5 o 30 hebras por cada 10 centímetros. Entonces, de acuerdo a nuestras cuentas, vamos a necesitar 45 hebras de 2 metros. Ahorita les voy a explicar de dónde sale esto. Nuestro tejido tiene 72 centímetros de largo. Las hebras que vamos a cortar son del doble de largo porque vamos a montar en el telar de ida y de vuelta la misma hebra para que nos dé el largo de 72 centímetros. Entonces 72 por 2, es decir, 144 centímetros de ida y vuelta. Y siempre se toma en cuenta para las barbitas y para el desperdicio, que son, el desperdicio en realidad en este tipo de telar de Nueva Zelanda es muy bajo a comparación de otros telares, porque solamente son 25 centímetros de cada lado lo que se toma en cuenta. Y bueno, en estos 25 centímetros se incluyen las barbas. El desperdicio se da porque al final a veces las hebras no coinciden una con otra y hay que emparejarlas para que se vean bonitas. Y también porque en donde lo amarramos a veces se maltrata un poquitito el estambre o se arruga y entonces eso lo vamos a cortar. Entonces son 25 centímetros de un extremo y del otro serían 50 centímetros de desperdicio. Si lo sumamos nos da 194 centímetros. Entonces para no complicarnos vamos a redondear a 2 metros. Y esto por 45 hebras que vamos a necesitar por el ancho de nuestro telar serían 90 metros de urdimbre.
El urdimbre lo van a ver ya que lo montemos bien, bien lo van a ubicar qué es, pero el urdimbre básicamente son las hebras verticales que se montan en el telar. Y la trama, como en las novelas, en los libros, en las historias, es la que se va tejiendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, en este caso, la trama es la hebra que se va pasando de un lado a otro de manera horizontal con nuestra naveta y a través del urdimbre. Para la trama, lo único que necesitamos contar son 90 metros que necesitamos de estambre para el urdimbre por 0.8, porque vamos a tomar en cuenta el 80% de lo que necesitamos para el urdimbre es lo que vamos a usar para la trama. Entonces eso nos da 72 metros. Ahora, en este caso, como el estambre es muy grueso, en realidad vamos a necesitar menos de 72 metros, es muy grueso. Entonces estaríamos, como estamos utilizando estambres de muy diferentes tamaños o grosores, en este caso, bueno, para que sea más precisa la cantidad de estambre que vamos a utilizar, de trapillo, son 300 gramos para este tapete. ¿Sí? Ahora, para montar nuestra naveta, vamos a hacer un 8. Y ahorita vamos a cortar los de la trama. Bueno, lo voy a echar aquí al piso, que es más fácil. Y ponemos nuestra hebra a la mitad de la naveta y comenzamos de arriba hacia abajo formando un 8. Si lo vemos de la cara lateral, va a ser así un 8. Ahora, ¿por qué de esta forma? Les voy a explicar. A la hora que uno hace una bolita aquí, bueno, ahorita van a ver cómo se va a ir llenando de trapillo de este lado y lo vamos también a llenar de este lado, es más fácil introducir la naveta entre el urdimbre y que no lo desestabilice. Si yo lo hago de esta forma, entonces voy a hacer que la naveta sea gordita. De esta forma. Y como esto es lo que voy a meter entre el urdimbre, al no estar ancha hacia los lados, sino hacia arriba y abajo, me va a estorbar muchísimo para poder trabajar. Entonces lo vamos a manejar en 8. Y aparte porque en 8 cabe más de lo que nos cabría así, y entonces hacemos menos nudos en nuestro trabajo. Desde arriba hacia abajo, y de esta forma vamos montando nuestro estambre sobre la naveta. Ahora pasamos al otro lado, lo mismo, hacemos un 8. Es importante en este tipo de estambres que tienen un poco de elastano, son flexibles, elásticos más bien, tratar de no jalarlo mucho, porque entonces estaríamos ejerciendo una presión que no necesitamos en nuestro tapete. Si yo monto en la naveta el estambre jalándolo mucho, entonces a la hora de tejer voy a creer que está quedando del ancho que yo quiero mi pieza, y a la hora de sacarlo del telar, de desmontarlo, se va a encoger todo. Entonces tiene que estar flojito. Les cuento que hay muchos tipos de telares. Hay telares de cintura, hay telares de marcos. Los de los marcos son los que se pueden utilizar también con pedales, que tienen muchas, pues digamos como muchos peines. En este caso, pues solamente tenemos la posición de arriba y abajo en estos telares, y por eso es mucho más sencillo y se pueden hacer cosas padrísimas, pero es mucho más simple que un telar de marcos. Esos son mucho más difíciles de montar y demás. Ya tenemos nuestra naveta montada, así queda, y vamos ahorita a cortar los hilos. Más bien, no vamos a cortar esto, vamos a cortar una hebra que va a medir lo que necesitamos, 2 metros. Esta hebra nos va a servir de muestra para sobre esa poder cortar los demás. Va a servir para ahorita que hagamos nuestro urdimbre. Entonces necesitamos cortarlo de 2 metros de largo. Ya tenemos 1.50.
50. Y 50 son 2 metros. Les recomiendo que dejen un pedacitito extra, porque ahí es donde lo vamos a unir a nuestras sillas. Ahora, les recomiendo también que cuando hagan un proyecto así, tengan a la mano, pues no sé, una carpeta, o pueden utilizar unas micas, y entonces ahí ya meter la hebrita que utilizaron de medida y sus cuentas y una foto de su proyecto para que puedan ver cuánto estambre utilizaron y demás. Cada persona teje de manera diferente y con diferente tensión, entonces es bueno tener un muestrario así. En el siguiente programa, el día de mañana, les enseñaré a hacer el urdimbre y empezaremos a tejer. Gracias. Chicas, ¿les gustó el programa? Bueno, pues nuestras maestras dieron todo de ellas y nos dieron todos sus conocimientos. Estuvo muy interesante y pues ya lo saben, nuestra escenografía es de Casa Calavera y las esperamos el día de mañana. Show Manual, innovación para ti.